Los ciclistas de velocidad están obsesionados en conseguir que sus bicicletas sean lo más ligeras posible. Las ruedas de acero son muy pesadas, así que en su lugar eligen materiales como la fibra de carbono o el aluminio. Las ruedas de bicicleta profesionales tienen llantas y radios con formas lo más aerodinámicas posible para reducir su resistencia al viento. Estas ruedas para carreras de élite están hechas de aluminio. Están diseñadas para proporcionar una conducción suave y para responder con rapidez a la aceleración del ciclista. Como material de partida, se utilizan tubos largos y rectos de aluminio extruido, moldeados previamente con el perfil de la llanta. Los trabajadores cargan los tubos uno por uno en una dobladora. La máquina curva el tubo en bobinas, creando cuatro llantas unidas. Se mide el diámetro antes de montar el tubo en espiral en la máquina de corte, que separará las cuatro llantas con un único corte. Posteriormente, los extremos cortados se fusionan. Pero primero se bañan en un depósito de ácido que elimina el polvo y otros contaminantes y graba al ácido la superficie del metal. Esto ayuda a unir el baño anticorrosión que se aplicará más tarde. A continuación, se realiza un proceso de tratamiento térmico de varias fases que reestructurará las moléculas de aluminio, haciendo que sea más duro y resistente. Después se unen los extremos de la llanta remachándolos con una lengüeta de conexión y a continuación se suelda la junta para reforzarla. Utilizando una herramienta de corte vibratoria, una máquina suaviza la línea de soldadura hasta hacerla casi invisible. Esto hace que la llanta tenga un aspecto uniforme. Ahora se realiza el tratamiento anticorrosión mediante un proceso denominado anodizado. Se chapa el aluminio con una sustancia protectora, utilizando una carga eléctrica para atraer las partículas de revestimiento a la superficie de la llanta. Para este modelo, la capa de anodizado es de color negro, pero se pueden escoger diferentes colores. A continuación, otra máquina recorta una pequeña cantidad de metal de aproximadamente un tercio de la superficie de la llanta. Esto crea una superficie lisa y plana para que se agarren bien las pastillas de freno. La siguiente máquina hace unos orificios para las pequeñas cabezas de aluminio que unirán los radios a la llanta. Ahora hay que montar el conjunto de la rueda, una tarea manual para la que se necesitan técnicos especializados en bicicletas, ya que se requiere un nivel de mano de obra que las máquinas no pueden proporcionar. El primer técnico inserta los radios en cada una de las ranuras del puje, que forma parte del eje de la rueda. Una vez están todos los radios en su sitio, se traban con un anillo de seguridad. A continuación, se hacen los bordes externos de los radios. El siguiente técnico coloca un pequeño tapón de acero dentro de la cabecilla del radio para que sea magnético. Y después se coloca la cabecilla en la llanta, llevándola al orificio del radio con un imán y posteriormente hacia el interior de la rueda. Después se quita el tapón de acero y se inserta el extremo libre del radio en la cabecilla. El procedimiento se repite para cada radio, lo que se conoce como radiar la rueda. El técnico siguiente fija cada uno de los radios al tiempo que aprieta la cabecilla con una llave de radios. Y al apretar la cabecilla, se endereza el radio. El proceso de alinear la rueda enderezando los radios se denomina centrar la rueda. Este medidor indica cuándo está totalmente centrada. Para finalizar, se lleva a cabo una inspección por medio de un robot que hará los ajustes necesarios para que los radios queden bien tensos. Y dependiendo del modelo, estas ruedas pueden llevar entre 10 y 46 radios. Y ahí la tenéis. Espero que mis explicaciones hayan salido rodadas.